Herreros artesanos, tanto hombres como mujeres, reviven el tradicional oficio y transmiten su pasión a las nuevas generaciones. En el segundo Encuentro Internacional de Herreros se comparten secretos del arte al generarse un cambio en la mentalidad de quienes guardaban sus técnicas como tesoros propios, por lo que la práctica de la forja se ha ido perdiendo. El encuentro es facilitado por el Museo de Esculturas Luis Perlotti y la entidad Forjadores Argentinos en el emblemático edificio de la Múnich, en el sur de Buenos Aires, para reunir a los grandes forjadores de Argentina, Estados Unidos, España y Chile. Estos son herreros que vinieron de Estados Unidos y están desarrollando talleres acá en conjunto con los argentinos para la gente que no sabe. Los talleres son libres y son talleres de herrería de forja antigua. La actividad, además de revivir el oficio, el cual no cuenta con apoyos, busca crear conciencia para preservar y restaurar el patrimonio arquitectónico de la ciudad, así como enriquecerse del conocimiento del extranjero. Los colegas de Estados Unidos vieron el trabajo de los argentinos, les llamó la atención y por eso quisieron unirse a esta iniciativa. Nosotros, herreros de los Estados Unidos, quienes vienen a Argentina para compartir nuestras habilidades con argentinos, forjaderos argentinos. El primer encuentro de este tipo tuvo lugar en Buenos Aires en 2016. Esta segunda edición incluye lecciones prácticas, clases y talleres de distintas técnicas y habilidades. Concluirá el domingo con un espectáculo de tango y la presencia de una orquesta y bailarines. El grupo de forjadores argentinos ha crecido a más de 2.000 personas, quienes con entusiasmo aprenden habilidades tradicionales, que les permite hacer restauraciones y diseños creativos. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.